rápido, el número 9, Andrés García, que hablaban hoy, 25 años, 1.90, que la temporada pasada jugó 16 partidos, convirtió 9 goles. Sacalo, a ver qué hace García, se vuelve hacia el medio, saca el García para el arco. García con otro vocero. La Basáñez, 1-0 frente al Real Montevideo, justo por el tema. Lo conocemos, sabemos de sus virtudes y además sabemos lo importante que es para su equipo cuando sale del área, cuando juega, cuando genera y cuando busca el arco contrario. Todo lo que hizo en esta incidencia el 9, Andrés García. Después el remate y el efecto es espectacular. La tonda soñada para el número 9. Y acá tenés a García, que primero se lleva la pelota de Tato y después hay un kick. Sale Basáñez con la pelota para García. Mira García, se frena en cancha, busca el pase, busca la conexión. Mira Pereira, que ya juega para García. Aquí en el 9, el control de García. Sigue García, Filgueiras a la marca. Termina rebotando a Nicolás Filgueiras. Intenta dominar Grosso, va tocando para García. A ver qué hace García. Y otra vez García va sobre un costado y genera una nueva falta. Pisando la pelota sobre la raya, intenta pasar con el brazo izquierdo. Lo desplaza el hombre de Miramar Misiones. Ahí está. Defensa, ataque de Basáñez. El pase que viene para García. Aguanta contra el número 9. Que genera, pero que también lucha, que es un delantero bravo. Está en todas. Revienta Pérez. Pone el pecho muy bien García. Parecía que lo pechaban a Cristian Vaquero. El envío al área. Y el arquero. Muy bien también García, ¿no? Que se volcó atrás y mandó este envío al área. Termina descargando para García. García para Nacho Díaz, otra vez para García. La espera muy bien Viera, de Viera para García. Pica habilitado, va García por el primero. Pisa el área, va García. Se lo pierde el 9. Señoras y señores, otra vez García generando peligro. Como ya había ocurrido en la primera parte, ahí va el centro delantero de Basáñez. Define de derecha, le había dejado picar, faltó muy poco. Aquí está la anterior, la corrida del 9, se la llevó de cabeza, la dejó picar, le pegó. Realmente faltó muy poco de lo más claro del partido. El arquero. Roy, al medio para García. García Fernández, ahora García, la pide Fernández de nuevo. Termina jugando atrás para Pérez, la deja pasar García. Hernández, García al arco, palo, Monroy lo tiene. La sacan para... Se toma la cabeza García. No lo puede creer. Una chance clara, clara, clara para Basáñez. Desde que arrancó el partido lo está buscando el centro delantero, pero no quiere entrar. Aquí está, otra vez, como se la dejan para el 9, que la acomodó. Le pegó cruzado de derecha, arquero vencido y el palo. Le dijo que no. Toda la tardecita. El número 9 de Basáñez es un buen jugador. Está en el podio, seguramente de los más picantes del partido. La salida. De Vida. Para García. La baja número 9. Marcado por Furia. Alza Grosso. Quita García. Le viene García a buscar la conexión con Pablo Cáceres. Recorrido con el cambio hacia Lima. La baja García. A ver qué hace García, sigue presionando. Rebote que favorece la corrida ahora entonces. De García, va García con el disparo. Cáceres está en el área, marcado por Ayala. García con el centro, busca a Grosso. La bola para García, mano a mano con Ayala. Buen duelo entre el 4 y el 9. García, Marascalchi, otra vez con García. Ahí va toda la potencia del centro delantero. Está en la cajada de Marcos Donato. Se pone
para García. García con Granda. Dejo cerrado. Y él estaba en una situación similar. Porque un rival de otras características. Pero no atajó en todo el primer tiempo. Y ya una de las primeras oportunidades que tiene. Está ganando la punta medio. Tocando para García. García para González. Y Andrés García, que recién pivoteaba. Y antes metió este golazo de Timisoara. Espectacular. Una comba sensacional. Del número 9, el gran delantero que tiene Lasáñez, que en el día de su cumpleaños, número 25. El centro al área, busca García, saca Andrés García defendiendo, colaborando con el equipo. Lucha García, la protege con el cuerpo, la infracción cometida. Más en la que volvió a lucirse pivoteando Andrés García, que vuelve a ser figura en un partido con otras condicionantes con respecto al que vimos en el estadio Mario Sobrero frente a Rocha. Juega muy bien de espaldas, pone su cuerpo, recibe generalmente bien ubicado. Es sin dudas de los mejores delanteros de la divisional Andrés García. Siempre lo buscan a él y siempre se encuentra con las pelotas el número 9 de buen partido. Ahí domina el balón, sale a la marca y es clarísimo el penal del jugador de Rocha. Abajo. Controlarlo al 9. Vuelve a ganar por arriba. Esta vez cabeció bien. De pique al suelo. Sí, señor. El balón largo para García. Este muchacho no se cansa nunca. Es una máquina de correr. Mirá cómo guapea. Mirá cómo llega. Dip, 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 dip
Thank you.